Bueno, pues yo soy Pablo Díaz, soy sobre todo maestro, un maestro vocacional, ilusionado con la profesión que tengo. Llevo pues unos 14 años en educación. Ya desde el principio empecé a utilizar metodologías activas de aprendizaje, empecé sobre todo con aprendizaje cooperativo, a implementarlo, aplicarlo en el aula con muy buenos resultados. Eso me llevó a escribir mi primer libro sobre educación, Hacia una nueva escuela, que hablaba precisamente de estas metodologías activas de aprendizaje. A partir de ahí, pues empecé a dar formación a otros claustros de profes, a compartir las experiencias que había tenido en el aula. Publiqué mi segundo libro, una guía de aprendizaje cooperativo. Y a partir de ahí, pues fui viendo que la posibilidad de influir en muchos más alumnos, ¿no? En poner un granito de arena, una gota en medio de este océano que es la educación, para poder cambiarla hacia una educación puesta verdaderamente a retos del siglo XXI, pues pasaba por dar formación a otros profes y no solo lo que podía hacer en mi aula con 25 alumnos. Desde hace 4 o 5 años estoy con labores de gestión, ¿no? Más jefatura de estudios, dirección de etapas y demás. Y también como profesor asociado en la universidad, en la Escuela de Magisterio de la Universidad Cardenal Herrera de Elche. Lo cual también me ha permitido poder trabajar con futuros profes, ¿no? Formando a futuros profes, que también esta vinculación entre el colegio y la universidad pues ha sido una experiencia súper enriquecedora. Y nada, mi último libro ha sido Situaciones de Aprendizaje, que salió a la venta en enero de este año, del 23. Y como bien sabes, y todos los profes que puedan ver esta conversación que estamos teniendo, pues es un tema que está a la orden del día, que hay muchísima demanda, porque esto de las situaciones de aprendizaje surgió por primera vez en España en el anexo 3 del Real Decreto de la actual legislación, de la LOMLOE, y la mayor parte de profesores, como me pasó a mí al principio, pues no sabían muy bien qué significaba esto de las situaciones de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues vi también hay una opción de poder ayudar con la publicación de este libro y ahora actualmente también dando formación sobre las situaciones de aprendizaje. Al final no es otra cosa que mirar a tus alumnos, ver la realidad del aula y ver qué es lo que necesitan, ¿no? Porque yo desde el principio, cuando salí de la escuela de magisterio y entré a un aula, me di cuenta que lo que yo había recibido y lo que se me pedía que, la forma en la que se me pedía que enseñara a los alumnos, no daba respuesta a lo que tenía delante, ¿no? Y tenía alumnos desmotivados, alumnos con los que no conseguía conectar. Y no fue otra cosa que mi deseo por hacer las cosas bien, por ayudar a mis alumnos y porque aprendan, y ver que la metodología tradicional, el enfoque instruccional de la enseñanza no funcionaba, pues me hizo buscar otras formas de integrar estas metodologías activas, que al final esto de las situaciones de aprendizaje es verdad que tiene unas características muy concretas pues que ayudo a identificar en mi libro, pero no es otra cosa que aplicar el sentido común, ¿no? Una situación de aprendizaje no deja de ser dar protagonismo al alumno y trabajar con un enfoque didáctico que desarrolle las competencias clave, ¿no? Porque además el enfoque competencial viene marcado desde organismos internacionales y europeos pues desde finales del siglo pasado. O sea, llevamos ya 30, 40 años que se nos demanda en educación este enfoque y en España es que pues vamos un poquito por detrás, ¿no? Y otros países también como el nuestro vamos un poquito detrás y después pues, los informes internacionales como PISA y otros no hacen más que reflejar esta realidad. Y es una necesidad, o sea, yo lo veo en mis hijos, lo veo en mis alumnos, lo veo en los colegios que he podido visitar, los profes que he podido conocer, que es una necesidad en este momento casi alarmante, ¿no? El que la educación se adapte a lo que tenemos en el aula, a la sociedad, a los retos que plantea este siglo XXI a todos los niveles, a nivel científico, tecnológico. De avance de la técnica, de la medicina, de las relaciones humanas, de absolutamente todo. Entonces, pues como siempre ha hecho educación, como hizo desde, no sé, de antigua Grecia con la mayéutica de Sócrates, ¿no? Pues tenemos que dar respuesta y al final,
no es otra cosa que dar respuesta a la necesidad que tenemos en el aula. Una situación de aprendizaje no es más que una estrategia didáctica para el desarrollo de competencias clave. Si tuviéramos que definir, a mí me gusta utilizar una definición que engloba todo lo que comprende una situación de aprendizaje, que es una unidad programática globalizada de enfoque competencial que integra la evaluación formativa. Es decir, es una unidad programática, es una unidad didáctica, es un proyecto, es una unidad que tiene sentido en sí misma, eso para empezar, que está globalizada, que aplica el aprendizaje globalizador, ya sea a través de el aprendizaje interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, el enfoque que utilicemos, pero debe integrar distintas asignaturas porque debe estar vinculado con la vida real. Y en la vida real no está parcelada de forma artificial, como muchas veces ocurre en los colegios o en los institutos o en las universidades con las asignaturas, ¿no? Cuando vas a comprar al supermercado, no separas entre matemáticas, sociales o lengua o inglés, no separas, la vida es globalizada. Pues el enfoque de las situaciones de aprendizaje también debe ser globalizador. Y lógicamente debe tener este enfoque competencial, porque las situaciones de aprendizaje se enmarcan dentro del enfoque competencial de la enseñanza. Es decir, no transmitir únicamente contenidos, sino desarrollar en nuestros alumnos competencias y habilidades que les hagan poder desenvolverse en la vida real, ¿no? Y además debe incluir también la evaluación formativa, que es fundamental y creo que es un reto que plantea también la educación hoy en día, que es que la evaluación no debe tener únicamente un carácter diagnóstico o de calificación al final del proceso, sino integrarse a lo largo de todo el proceso de aprendizaje para que el alumno vaya recibiendo feedback, retroalimentación y por lo tanto vaya siendo capaz de modificar lo que está haciendo y aprender, ¿no? Que es al final lo que queremos conseguir. Si nos quedamos con este enfoque diagnóstico de pues al final del proceso te pongo una nota en función de lo que hayas hecho, está muy bien para tener una media aritmética de cómo está el alumno, pero no le ayuda a aprender, ¿no? Entonces al final pues todo esto es lo que integra las situaciones de aprendizaje. Una unidad programática, una unidad con sentido propio, con un enfoque competencial, con aprendizaje globalizado que integre distintas asignaturas y que incluya, que integre la evaluación formativa. Al final se parece mucho al aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Porque nace de la misma raíz, ¿no? De esta pedagogía constructivista, de estas metodologías activas de aprendizaje, de esta pedagogía en la que el alumno asume el protagonismo, el aprendizaje y servicio, el aprendizaje basado en problemas. Pues todas estas metodologías tienen muchas cosas en común. De hecho, para este libro de situaciones de aprendizaje he utilizado también muchos recursos de mi anterior libro de Más allá del ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Pues no solo es posible, sino es fundamental. Y además a varios niveles. Es verdad que yo siempre digo que cualquier herramienta que utilicemos como docentes debe estar en función del propósito. Es decir, no podemos sumarnos a modas sin más, de por qué ha salido tal aplicación la utilizo, por qué ha aparecido tal herramienta, no sé, como hace unos años hubo el boom de todos los colegios con iPad desde el cuarto de primaria. Después los quitamos porque ha salido una noticia no sé dónde que dice que en Suecia, pues tenemos que ser un poquito más sólidos, ¿no? en nuestra tarea, porque tenemos entre nuestras manos lo más precioso que tienen los padres que nos dejan a nuestro encargo, que son sus hijos, ¿no? Que es el futuro de la humanidad, ni más ni menos. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser con propósito. Y cuando nosotros introducimos en el aula una herramienta tecnológica, una aplicación, una interfaz, cualquier herramienta, tenemos que hacerlo pensando en ¿para qué introduzco esto, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que tengo? Por ejemplo, cuando la pandemia, ¿no? Cuando el confinamiento, surgió una necesidad que era que debíamos conectarnos con nuestros alumnos y no podíamos vernos. Por lo tanto, pues ahí hubo un boom de herramientas que se introdujeron en el aula. Fue buenísimo, fue un empujón grandísimo para avanzar en la digitalización de la educación, pero también se hicieron muchas cosas mal, ¿no? Porque era una necesidad que no nos permitía la reflexión. Por lo tanto, yo, pues el consejo es ese, el pensar siempre en el propósito. O sea, si yo, ahora por ejemplo, que ha salido, que está de moda o que ha tenido el boom, mejor dicho, todo el tema de la inteligencia artificial con ChatGPT, que ha democratizado, ¿no?
la posibilidad de utilizar inteligencia artificial, pues el docente tiene una herramienta poderosísima que puede implementar y que puede utilizar en el aula desde antes del proceso. Es decir, yo en el último libro, EduChatGPT, uso educativo de inteligencia artificial, doy una serie de pautas, de consejos para cómo utilizar la inteligencia artificial para el diseño de situaciones de aprendizaje, para adaptar el proceso educativo a dificultades concretas de los alumnos, para buscar recursos, para buscar bibliografía, para infinidad de cosas previas incluso a lo que sucede dentro del aula. Dentro del aula se puede utilizar también inteligencia artificial de muchísimas formas para generar un flujo de aprendizaje, para generar actividades, para enseñarles a los alumnos a utilizar, porque es una herramienta que cuando salgan al mercado laboral, cuando salgan a la hoy en día, el alumno que salga del aula, ¿no?, de estas paredes del aula, va a poder utilizar inteligencia artificial. Entonces, es una herramienta que además tiene futuro y que tiene proyección y que lógicamente va a ser una protagonista fundamental de la próxima década, pues debemos utilizar también nuestros alumnos a utilizarla, ¿no? No podemos dejar que sea Internet o Twitter o Twitch o YouTube quienes les enseñen a utilizarla. Por lo tanto, de estas tres formas podemos utilizar la tecnología, en concreto la inteligencia artificial, desde antes del proceso, para diseñar el propio proceso, durante el proceso y para enseñar a los alumnos también a utilizarla. Con lo cual, yo creo que con cabeza, con propósito, con reflexión, no es solo posible, sino absolutamente necesario que el profesor utilice todas las herramientas a su alcance, y esto incluye también la tecnología. Pues mira, lo primero que habría que hacer es informarse. Y puede parecer una perogrullada, puede parecer obvio, pero no siempre ocurre, ¿no? Muchas veces hay docentes que ven en Twitter o en Instagram o en no sé dónde que hay un docente que ha utilizado determinada herramienta, llegan a la aula y la introducen, ¿no?, sin informarse previamente. Entonces, primero tener en cuenta el propósito, para qué la voy a utilizar, de qué manera me va a ayudar a transformar el proceso educativo, de qué manera va a ayudar a mis alumnos a aprender. Después, probarla previamente. Yo muchas veces he probado o con mis hijos o con amigos o con familiares algunas herramientas antes de llevarlas al aula, porque no podemos, o sea, cuando yo llevo algo al aula, debo tener claro que va a funcionar, ¿no? Porque al final, si no, el alumno tiene la sensación de ser un conejillo de indias. Después, la accesibilidad, ¿no? Que tengo que pensar muy bien cuál es el marco en el que me desenvuelvo, si estoy trabajando con Office, si estoy trabajando con Google, y cuál es la accesibilidad de esa herramienta desde el marco en el que trabajo con mis alumnos. Y después, pues que, pues eso, seguir el propósito educativo, para qué la introduzco. Y vamos, con esto no fallamos. Si la probamos previamente, si tenemos un propósito y comprobamos que hay una accesibilidad, pues es difícil que fallemos. Las situaciones de aprendizaje es una estrategia didáctica para el desarrollo de las competencias clave. Con lo cual, lo primero que tengo que tener en cuenta, pues son estas competencias, ¿no? La diferencia fundamental entre una unidad didáctica tradicional y una situación de aprendizaje es que la unidad didáctica está basada en contenidos. Yo quiero trabajar este contenido con mis alumnos, que aprendan los ríos, o que aprendan las instituciones, o que aprendan vocabulario de la, no sé, de la alimentación, y diseño una situación de aprendizaje, una unidad didáctica, ¿no? Pues la situación de aprendizaje parte de las competencias, es decir, qué competencias quiero que mis alumnos desarrollen en esta situación de aprendizaje. No sé, es competencia lingüística y determino cuáles son los descriptores, o competencia matemática, o... Y en el diseño, por ejemplo, del currículum en España, pues en esta última legislación ya se ve reflejado este enfoque competencial. Por lo tanto, todas las asignaturas tienen una serie de competencias específicas que están vinculadas con los descriptores de las competencias clave. Por lo tanto, estas competencias específicas son las que de las que debo partir para diseñar la situación de aprendizaje.
Y eso de varias asignaturas, como decía antes. Cuando yo tengo visto, por ejemplo, imagínate que voy a hacer una situación de aprendizaje, por aterrizarlo muy, muy, muy mucho, de lengua, matemáticas y conocimiento del medio, e inglés. ¿Qué debo hacer? Pues buscar un tema de la vida real que pueda trabajar desde estas asignaturas de forma globalizada para desarrollar esas competencias específicas, ¿no? Entonces, elijo un tema. Hay un tema que a mí me encanta, que he trabajado un par de veces y produce un aprendizaje muy profundo y duradero, que es, por ejemplo, el uso del coltán, que sabes que es un mineral que es raro, que se extrae sobre todo en los países subdesarrollados, en condiciones infrahumanas, y que es necesario y está en todos los dispositivos móviles que tenemos en nuestro bolsillo. Los alumnos desconocen esto por completo, entonces cuando empiezas a trabajar sobre este tema y ven las documentales o artículos o películas en las cuales vienen las condiciones en las que se extrae este mineral, y después nosotros tenemos en nuestro bolsillo, ¿no? Y tenemos en casa 8 móviles porque vamos cambiando cada año y cada uno de ellos tiene una porción de este mineral, pues este es un tema de la vida real del cual podemos extraer noticias, documentales, un montón de información que pueden trabajar los alumnos y que puedo trabajar en estas asignaturas, porque en lengua puedo trabajar la competencia oral, la competencia escrita, en matemáticas puedo trabajar porcentajes, puedo trabajar en conocimiento del medio, puedo trabajar geografía, puedo trabajar historia, puedo trabajar política, puedo trabajar sociología, un montón de cosas, ¿no? Entonces, elijo un tema, tengo que buscar temas y esta es una labor creativa. Y para esto, por ejemplo, también nos puede ayudar la inteligencia artificial, porque puedo preguntar a ChatGPT o a Bard, oye, voy a trabajar estas asignaturas, dime 10 temas posibles de la vida real en los que pueda trabajar para desarrollar competencias de estas asignaturas. Y nos da opciones. Y opciones muy buenas, porque además pues está muy bien desarrollada esta tecnología. Cuando he elegido este tema, entonces ya pues empieza a desarrollar pues una actividad que llamo iniciadora o detonadora, ¿no? Una actividad con la que inicio esta situación de aprendizaje que vincula a los alumnos emocional e intelectualmente con este tema y nos hace arrancar este proceso. Después tengo que buscar un producto final que los alumnos desarrollen durante todo el proyecto y que permita demostrar la adquisición de estas competencias específicas. Pueden hacer un blog, pueden hacer una newsletter, pueden hacer un podcast, pueden hacer una galería de arte, pueden hacer una performance, pueden hacer mil cosas los alumnos, ¿no? Pero siempre tiene que ser algo que ellos tengan que elaborar de forma creativa, aplicando estas competencias y que yo pueda ver, ¿no? A través de una rúbrica, pues mira, este alumno, esta competencia comunicativa oral la ha desarrollado en tal grado. Esta competencia matemática para conocer porcentajes y aplicarlos en la vida real, en tal grado. Esta competencia de conocimiento de tal, pues en tal grado. Y estos son básicamente los elementos. El ver qué competencia vamos a desarrollar, elegir un tema de la vida real que se pueda trabajar desde las distintas asignaturas, ver un producto final que desarrollen los alumnos y evaluarlo a lo largo de todo el proceso. Y con esto básicamente tendríamos la sección de aprendizaje. Bueno, luego vienen otros elementos, ¿no? Pues está la atención a la diversidad, el diseño universal de aprendizaje, están las actividades concretas y para eso tenemos el cooperativo, tenemos las actividades de la metacognición, la cultura de pensamiento, el visual thinking, pues utilizar estrategias que hagan a los alumnos hacer cosas, ¿no? Porque hay una frase de Marzano que a mí me encanta, que es que no es la información la que produce el aprendizaje, sino la actividad sobre la información. Y nosotros, tradicionalmente, en las últimas décadas, en los sistemas educativos, damos mucha información a los alumnos, pero hay poca actividad sobre esa información, ¿no? Y al final no es siempre moverse, no es siempre hacer cosas incluso divertidas, pues hay veces que no, pero siempre tiene que haber una actividad cognitiva sobre la información por parte de los alumnos para que haya aprendizaje. Por supuesto, al final, como estrategia didáctica, puede englobar distintas metodologías, distintas técnicas, y así debe ser, ¿no? Al final, la situación de aprendizaje marca un propósito que es el desarrollo de una serie de competencias específicas a través de un proceso en el que el alumno participa de forma activa.
Esto podemos hacer de muchas formas. Yo he mencionado aprendizaje cooperativo y cultura de pensamiento, pero podemos trabajar por aprendizaje y servicio, gamificación, podemos introducir escape room, podemos introducir aprendizaje autoguiado, podemos introducir paisajes de aprendizaje, podemos introducir cualquier metodología que implique que el alumno tenga una actividad cognitiva sobre esa información. Con lo cual sí, es absolutamente compatible. Lo mismo, es aplicar el sentido común, ¿no? Y los docentes de esto, pues tenemos toneladas que utilizamos día a día en el aula. No hay una normativa, porque además, uno de los motivos por los que yo publiqué el libro es porque o sea, había muy poca bibliografía sobre situaciones de aprendizaje. De hecho, me costó mucho encontrar, tuve que irme a precedentes, tuve que irme a otras estrategias de búsqueda de información, porque entonces no hay establecido una duración determinada. Lo que se aplica aquí es el sentido común. Y cuando tú has trabajado, por ejemplo, yo que he trabajado muchos años por proyectos, por ABP, pues tú ves que más allá de un mes es difícil que se mantenga esa atención, esa vinculación emocional e intelectual con el aprendizaje, que se mantenga esa tensión del aprendizaje, y menos tiempo no permite profundizar en ese aprendizaje, ¿no? Hay unas claves del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que dice que debe haber una indagación sostenida. Es decir, en un proyecto, en una situación de aprendizaje, debe sostenerse el trabajo de investigación por parte de los alumnos durante el tiempo suficiente como para que haya una investigación profunda. Porque si nos dedicamos a diseñar situaciones de aprendizaje cada 2 semanas o cada semana, en primer lugar, en cuanto a trabajo propio del profesor, sería una cantidad ingente de trabajo. O sea, no podríamos estar diseñando situaciones de aprendizaje. Si el curso escolar tiene 40 semanas, 36 semanas, no podríamos hacer 36 situaciones de aprendizaje. Es inviable hacerlo bien, ¿no? Entonces mi consejo, que está basado en la práctica y no en ninguna norma, pues es que una situación de aprendizaje debe durar pues entre 4 o 5 semanas, de manera que durante el curso hagamos unas 6 situaciones de aprendizaje. Que más o menos en el libro de texto lo que viene, ¿no? Seis unidades didácticas. Que es un tiempo suficiente como para que haya una indagación sostenida y profunda, y no tanto como para que se pierda el hilo del trabajo, la motivación y la vinculación con ese aprendizaje. ¿Es bueno o malo una pizarra, una pantalla digital en el aula? ¿Es bueno o malo un iPad o un Chromebook en el aula? ¿Es bueno o malo un boli borrable en el aula? ¿No? Pues lo que te he dicho antes, el propósito. Y si el propósito es hacer lo mejor para los alumnos y tengo una herramienta que me ayuda a conseguirlo, pues tengo el deber moral de utilizarla. Hay muchísimo desconocimiento. De hecho, yo llevo como, no sé, 4 o 5 meses utilizando a pleno rendimiento ChatGPT y lo he utilizado para cosas increíbles y me ha ayudado a hacer cosas muy chulas. Pero he trabajado, he profundizado, he buscado información, he visto y he detectado cuál es la forma de utilizarla, ¿no? Que es utilizando los prompts adecuados. Por eso publiqué también el libro de ChatGPT. Si tú no utilizas el prompt adecuado, no le sacas el máximo partido a esta inteligencia artificial. Y si te quedas simplemente en hacerle preguntas chorras para ver qué te responde, pues puedes pasar un rato divertido y ahí se queda. Entonces, lo que detecto yo es que hay mucho desconocimiento, que no se sabe utilizar esta herramienta convenientemente y que se está perdiendo una oportunidad de transformar lo que sucede en el aula con una herramienta poderosísima, poderosísima, que nos puede abrir mil mundos a los docentes, ayudar y quitar muchísima carga burocrática también esta inteligencia artificial. Mira, antes se me ha quedado pendiente mencionar un modelo que para mí ha sido fundamental, que es el modelo SAMR, no sé si lo conoces, que ayuda a integrar o a implementar la tecnología en el aula de una forma eficiente, ¿no? Y nos dice que
La tecnología se puede utilizar para, SAMR son las siglas de sustituir, aumentar, mejorar o redefinir, ¿no? Que podemos implementar la metodología, utilizar la tecnología para sustituir, ¿no? Pues en vez de utilizar un libro físico, utilizo un libro digital sin más. Esto ha sucedido en muchos coles en los que se han implementado los iPads o los Chromebooks sin ninguna reflexión previa, ¿no? Entonces, simplemente han dejado de comprar los padres libros físicos para comprar un libro digital. El siguiente paso sería, en vez de sustituir, aumentar. Bueno, pues este libro digital además tiene enlaces que permite ver algún vídeo y permite alguna aplicación sencilla en la que el alumno responde y tal. Bueno, pues aumenta un poquito, ¿no? El siguiente paso sería mejorar. Cuando yo utilizo la metodología para mejorar lo que sucede en la aula, ¿no? Entonces, esto sucede, por ejemplo, con la utilización de Genially o de Canva, ¿no? Que nos permite mejorar lo que sucedía antes. Pero ¿cuál es la clave? Es la última letra de este modelo, que es redefinir. Utilizar la tecnología para redefinir lo que sucede en el aula. Cuando yo utilizo la tecnología para que sucedan cosas que antes no podían suceder. Y esta es la clave. Y esto es lo que podemos llegar a hacer con inteligencia artificial si la utilizamos correctamente, si nos informamos. Un docente tiene que estar informado, debe ser instruido, debe tener conocimiento, debe estar a orden del día de lo que sucede. No para sumarse a todas las modas, sino porque la vida avanza muy rápido y no podemos quedarnos al margen. De repente llega un alumno al aula y utiliza la inteligencia artificial para hacer un trabajo y yo debo saber que eso está sucediendo, ¿no? Y si yo no redefino cómo el alumno trabaja, pues seguirá utilizando esa inteligencia artificial. Y conozco muchos profes y se han visto muchos hilos pues en Twitter, en Instagram, docentes echándose las manos en la cabeza, oh Dios mío, los alumnos utilizan la inteligencia artificial para hacer trabajos. Esto es demoníaco, ¿no? Pues cuando yo estaba en el colegio o en el instituto, pues utilizaba el Rincón del Vago, que es lo que había, y me iba ahí y copiaba los trabajos. Quiero decir, al final, cuando tienes la opción de hacer algo con menos esfuerzo, eres un chaval que estás a otra cosa, pues lo utilizas. Si tú lo que le pides al alumno es algo para lo que o bien utilice la inteligencia artificial de una forma eficiente y bien hecho, o bien no puede hacerlo, pues ya está, lo tienes solucionado, ¿no? Pero claro, para eso debes saber qué es esto de ChatGPT, cómo se utiliza, de qué forma se puede utilizar, cómo podemos aplicarla. Y esto requiere que seamos pues informados los docentes. Tengo clarísimo. Y tanto las sesiones de aprendizaje como el aprendizaje basado en proyecto. Yo tengo vinculación desde infantil como responsable de etapa hasta la universidad, que es donde también compagino ahora mismo mi labor docente. Y en todas estas etapas es fundamental, te he dicho antes, dos estrategias, dos técnicas, el cooperativo y la cultura de pensamiento. Yo siempre digo que una clase en la que el docente utilice varias técnicas simples de cooperativo y varias estrategias de rutinas de pensamiento, de llaves de pensamiento, transforma lo que sucede en el aula. Con estas dos estrategias, que además son muy sencillas de utilizar, muy fácil de buscar en internet, oye, técnicas de cooperativo, rutinas de pensamiento, pues con estas dos estrategias transformamos lo que sucede en aula. Porque por un lado el cooperativo obliga, en el mejor de los sentidos, al alumno a hacer cosas, le vincula con los demás, porque el aprendizaje siempre es socializado, somos seres sociales y el aprendizaje se produce en relación con los otros. Y además, si lo aplicamos bien, se asegura la interdependencia positiva y la responsabilidad individual y global y grupal. Y con la cultura de pensamiento, lo que he dicho antes, ¿no? Nos aseguramos de que haya una actividad sobre la información, que esto es fundamental para que haya aprendizaje. Con lo cual, para mí, las dos estrategias básicas que utilizan el aula son el cooperativo y es la cultura de pensamiento. Como lo hemos hecho siempre. Y a fuerza de repetirme, propósito. Yo es que soy enamorado del propósito. Propósito de la vida, propósito de las relaciones, propósito en educación. Pensar siempre en qué es lo que quiero. Y lo que quiero es que mis alumnos aprendan, ¿no?
Por eso somos docentes en la etapa en la que estemos. Pensar en el propósito. No sumarse a modas sin más. Esto nunca sale bien. Tener la mente abierta al mismo sentido y no rechazar algo simplemente porque esté de moda. Porque hay veces que hay cosas que se ponen de moda que están bien. Con lo cual, si yo pienso en el propósito y lo hago reflexivamente, pues seguramente beneficia a mis alumnos. Y después, informarse y formarse. Pensar en el propósito, qué es lo que queremos conseguir, no sumarse a las modas, reflexionar, formarse e informarse. Insisto, los docentes debemos estar informados, debemos formarnos, debemos leer mucho. Si nosotros no leemos, ¿cómo vamos a pedir a nuestros alumnos que lean, ¿no? Entonces, además, estamos entrando en una era, ¿no? Ya estamos terminando el primer cuarto del siglo XXI. Estamos ya llegando al año 25, que se dice pronto, ¿eh? Y el mundo ha cambiado, el mundo es muy distinto y la educación también ha cambiado y va a cambiar todavía más. Y el papel, el rol que nos toca asumir a los docentes en el siglo XXI es muy complejo, porque no somos meros transmisores de información, ¿no? Hasta el siglo XX el docente era el sabio, el que tenía la llave del conocimiento, el que tenía en sí el conocimiento de una materia en concreto y que la transmitía a los alumnos. Pero es que ahora ese conocimiento está al alcance de la mano de nuestros alumnos, explicado de mil formas distintas. Entonces, nuestro rol ha cambiado. Es facilitar experiencias de aprendizaje en las cuales nuestros alumnos desarrollen competencias, porque probablemente haya cosas que le transmitamos, cosas que aprendan, que queden obsoletas en cuestión de años. Es verdad que tiene que haber una base de conocimiento mínimo, que es fundamental para transmitir a las próximas generaciones, pero más allá de eso, la información se desactualiza constantemente. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar alumnos capaces de seguir aprendiendo siempre. De hecho, la enseñanza formal, la enseñanza reglada, la enseñanza institucional, cada día tiene menos peso y debemos preparar a nuestros alumnos para ese mundo. Encantado de haber podido conversar contigo este ratito. Hablar de educación para mí siempre es un placer, nunca es un esfuerzo. Y nada, simplemente pues terminar diciendo que tenemos la labor más humilde y maravillosa del mundo, que es la de enseñar. Tenemos en nuestras manos el don más preciado de muchas familias, que son sus hijos. Tenemos en nuestras manos el futuro de la humanidad y somos una pieza clave en el avance de la humanidad. Y yo siempre digo que, porque muchas veces es difícil nuestra tarea, ¿no? Porque no está bien remunerada, no está bien valorada socialmente, ni a nivel político, ni a ningún administrativo, a ningún nivel, no está bien valorada, ¿no? Pero nosotros lo hacemos porque creemos en esto, ¿no? Porque somos apasionados de nuestra tarea. Y en esto es fundamental pues, tener presente que, al final, por poca cosa que podamos hacer, cada gota hace océano, ¿no? El océano está compuesto de millones, miles de millones de gotas. Y la gota que nosotros pongamos, si nosotros dejamos de ponerla, nadie lo va a hacer. Con lo cual, la tarea de cada docente es fundamental.